En julio de 1983, Nintendo, animada por el éxito de las máquinas arcade y de su primera incursión al mercado de las videoconsolas de sobremesa con los diferentes modelos de la Color TV Game, lanzaba en Japón un nuevo dispositivo llamado a conquistar los hogares de todo el país, la Family Computer. Diseñada por Masayuki Uemura, la Famicom, como pasaría a ser conocida en las décadas siguientes, se presentaba como una consola capaz de ofrecer en casa las mismas experiencias de las populares máquinas arcade de los años 70 y 80, con un catálogo de calidad constituido en buena medida por los títulos más famosos de aquellas recreativas: Popeye, Donkey Kong Jr., Mario Bros. A pesar de un tímido lanzamiento inicial, dificultado por problemas técnicos con un chip de las primeras remesas, la Famicom pronto ganó impulso logrando, en apenas año y medio, alcanzar los 3 millones de unidades vendidas, cifra que los Color TV Game habían tardado 3 años en conseguir. Así, para 1985 la Famicom se había convertido en un éxito incuestionado en su tierra natal, y el tiempo transcurrido había permitido a los desarrolladores familiarizarse con el hardware y perfeccionar las técnicas de diseño y programación para obtener juegos más grandes y complejos. Sin embargo, la limitada capacidad de almacenamiento de los cartuchos, que por entonces rondaba los 40 kilobytes de media, y su alto precio de fabricación, complicaba a los creadores y compañías poder poner en práctica lo aprendido. Con un mercado de clientes cada vez más hambriento de nuevos títulos y experiencias, Nintendo puso su atención en los populares discos flexibles que empezaban a proliferar en el ámbito de los ordenadores, los cuales podían proporcionar hasta 128 kilobytes de espacio por apenas un tercio del coste de los cartuchos utilizados por la Famicom. Nació de este modo la idea del Famicom Disk System, un periférico diseñado para conectarse a la consola original permitiendo, entre otras cosas, comprar juegos más baratos, entre 2.500 y 3.000 yenes frente a los entre 4.000 y 9.000 que costaban los cartuchos, o descargarlos por una fracción de su precio, 500 yenes, en máquinas especialmente habilitadas para ello por Nintendo. El nuevo formato permitía, también, grabar nombres, puntuaciones y el progreso en los propios disquetes, así como mejoras cualitativas en el sonido de los nuevos títulos. Pero todo nuevo periférico necesitaba, además, una nueva experiencia capaz de vendérselo a los consumidores, un nuevo juego que demostrase al público las posibilidades del sistema y les convenciese para dar el salto a esta nueva forma de jugar. Y fue en ese momento, con ese soporte, donde comenzó a forjarse una nueva leyenda. Shigeru Miyamoto era un estudiante de artes industriales en la Universidad de Kanazawa que desde pequeño había disfrutado inventando juegos y marionetas para divertirse con los otros niños de su aldea natal, Sonobe. Cuando terminó sus estudios, esa voluntad de entretener le llevó a pedir a su padre que contactase con un viejo amigo familiar, Hiroshi Yamauchi, que era entonces presidente de Nintendo, para tratar de conseguir un trabajo en la compañía como diseñador de juguetes. En 1977, con 24 años, Miyamoto consiguió convencer a Yamauchi con sus bocetos sobre juguetes e inventos, y este le contrató como aprendiz dentro del departamento de planificación y desarrollo. Con Nintendo expandiéndose rápidamente en el mercado de las máquinas recreativas, pronto Miyamoto fue encomendado con la tarea de diseñar desde cero el siguiente gran éxito de la empresa, Donkey Kong, comenzando así una prolífica carrera que cristalizaría en diversos nuevos juegos durante los siguientes años. Para principios de 1985, Miyamoto y el resto de diseñadores y programadores de su equipo en Nintendo ya habían conseguido una notable experiencia desarrollando videojuegos. Con los planes para desarrollar Famicom Disk System sobre la mesa, el equipo se marcó una nueva meta para su próximo título: condensar en un solo juego todo lo que habían aprendido en los últimos 3 años de vida de la consola, buscando crear así la gran culminación que el formato de los cartuchos se merecía. Super Mario Bros. Comenzaba de este modo, con esta motivación, su desarrollo. A la vez, sin embargo, comenzaba también para Miyamoto y los suyos otra titánica tarea: desarrollar paralelamente para Famicom Disk System el nuevo título que se presentaría como insignia del periférico y la nueva generación de juegos que estaba por venir. Cuando era niño, fui a caminar y encontré un lago. Fue una sorpresa para mí descubrirlo de repente. Cuando viajaba por el campo sin mapa, tratando de encontrar mi camino y tropezándome con cosas increíbles mientras andaba, me di cuenta de cómo me sentía al vivir aventuras como esas. Más tarde, cuando iba a la Universidad de Kanazawa, esta era una ciudad completamente extraña para mí. Me gustaba mucho caminar, y siempre que lo hacía, algo ocurría a mi alrededor. Entraba en un túnel y, de pronto, la escena había cambiado completamente cuando salía. Durante su infancia, Miyamoto disfrutaba investigando las laderas de las colinas, los cauces de los arroyos y los pequeños cañones del entorno natural de Sonobe, o fantaseaba recorriendo la laberíntica estructura de puertas correderas de papel de la casa familiar como si fuese un castillo medieval.
Una vez, Miyamoto encontró una oscura cueva, pero no fue hasta días después cuando, equipado con una rudimentaria lámpara casera, se adentró en ella para encontrar al final del todo una cavidad mayor por la que continuar escalando. Esa sensación de descubrimiento, esa emoción ante la recompensa tras explorar lo desconocido, le acompañaría el resto de sus días, y le serviría de inspiración para su siguiente proyecto en el Famicom Disk System, La Leyenda de Zelda. Quería crear un juego en el que el jugador pudiese experimentar el sentimiento de exploración mientras viajaba alrededor del mundo, familiarizándose con la historia de esa tierra y el entorno natural que habitaba. Un mundo de juego que evocase el sentimiento que te envuelve al explorar una nueva ciudad por primera vez. Pensé, ¿cómo de divertido sería si pudiese lograr que el jugador se identificase con el personaje principal y quedase completamente perdido e inmerso en este mundo? En aquella época, los juegos de rol para ordenador comenzaban a ser muy populares en Japón. Adolescentes y jóvenes, estudiantes y desarrolladores, pasaban horas investigando los escenarios, historias y mazmorras de títulos como Ultima Wizardry. La gente que jugaba juegos de rol de ordenador en aquella época se pasaba el día fanfarroneando sobre lo fuerte que se había vuelto su espadachín, y se llamaban unos a otros a altas horas de la noche para intercambiar información. Cuando pensé en ello, me pareció un entorno social muy interesante. Así que, con un mundo de espadas y brujería como tema, decidí hacer un juego de aventuras basado en la búsqueda de tesoros, y ese fue el comienzo de The Legend of Zelda. Al principio, el equipo de investigación y desarrollo de Nintendo, encargado del proyecto, valoró crear una aventura fantástica que incluiría viajes entre el pasado y el futuro, con las partes de la Trifuerza como chips electrónicos y el protagonista sirviendo de enlace, o Link en inglés, entre ambos, conectando la energía repartida entre los mundos. A pesar de que esta idea fue finalmente retirada, el nombre del Link pervivió como símbolo de la conexión entre el jugador y el protagonista. Con el concepto de juego más o menos claro, el mundo más o menos definido y el género bastante apuntalado, quedaba pendiente dar forma al que sería el avatar del jugador en dicho mundo, y para ello Miyamoto también tenía las ideas claras. Sería un chico normal que se ve envuelto en una serie de eventos increíbles y crece hasta convertirse en un héroe. Había nacido Link, el icónico protagonista de La Leyenda de Zelda. Pocos meses antes, en 1984, un graduado en diseño por la Universidad de las Artes de Osaka, Takashi Tezuka, había decidido seguir la recomendación de un amigo y hacer de su pasión por los videojuegos una profesión probando suerte con una solicitud de empleo dirigida a Nintendo. La compañía, necesitada de nuevos diseñadores dado el creciente éxito de Famicom, contrató a Tezuka, quien pronto diseñaría su primer juego, Devil World, como director adjunto bajo las órdenes de Miyamoto. Su trabajo dando forma a la idea de Miyamoto de crear un juego laberíntico inspirado en Pac-Man, pero protagonizado por un dragón, y su labor materializando los diseños de personajes en los sprites del título, llevarían a Tezuka a integrarse junto a Miyamoto en el nuevo estudio creado por Nintendo, el Research and Development 4, que inmediatamente sería encomendado con la labor de desarrollar los dos próximos grandes títulos de la empresa, Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Apasionado de las novelas de Tolkien y el cine de animación de Disney, cuando Miyamoto esbozó ante Tezuka sus ideas sobre el protagonista del nuevo juego de lanzamiento para el Famicom Disk System, no fue difícil para el diseñador saber qué hacer. El sprite de Link fue diseñado por Takashi Tezuka. Queríamos un personaje que fuese reconocible por su espada y escudo, así que pensamos en un largo sombrero y unas orejas puntiagudas y fuimos en la dirección de un elfo. Por aquella época, cuando hablabas de orejas puntiagudas pensabas en Peter Pan, y Tezuka era fan de Disney, así que se inspiró en él. A partir de ahí, pensé que el verde de Peter Pan sería perfecto. Debido a la limitación de tres colores, y al haber una gran cantidad de entornos forestales en el juego, el verde se adaptaba bastante bien, así que continuamos por ese camino. Con el nombre y el diseño de Link finalizados, quedaban por dotar de trasfondo y personalidad al resto de personajes principales de la historia. La princesa secuestrada por el malvado príncipe de las tinieblas y su cuidadora, encargada de buscar ayuda ante la invasión del reino. Durante el proceso de desarrollo, alguien sugirió a Miyamoto utilizar el nombre de Zelda Fitzgerald, novelista y bailarina americana y esposa del también escritor Francis Scott Fitzgerald. En palabras de Miyamoto, era una mujer famosa y bella en todos los sentidos, y me gustaba el sonido de su nombre, así que me tomé la libertad de usarlo para el primer juego de Zelda. La cuidadora de Zelda, por su parte, jugaría el papel de impartir a Link el conocimiento sobre los sucesos ocurridos en el reino, por lo que el equipo de desarrollo decidió llamarla Impa. Se cerraba así el triángulo de los tres guardianes de la Trifuerza, quedando asentados con ellos los nombres y el trasfondo de tres de los principales personajes de la saga.
Al igual que Tezuka, Koji Kondo había comenzado a trabajar en Nintendo en 1984 tras responder a una oferta de trabajo para composición musical y programación de sonido publicitada por la compañía en los tablones de la Universidad de las Artes de Osaka, donde cursaba estudios dentro del Departamento de Planificación Artística. Kondo, cuya familia se había encargado de su formación musical desde los 5 años, era un apasionado de los sintetizadores y los videojuegos, lo que le ayudó a conseguir el puesto tras su primera entrevista. Integrado en el equipo de investigación y desarrollo 4, y después de programar los efectos de sonido de los arcades Punch-Out y Golf, así como de desarrollar el manual de programación de sonido para Famicom Basic, Kondo trabajó junto a Miyamoto y Takeda en Devil World, componiendo con Akito Nakatsuna la música del juego. Al igual también que Miyamoto y Tezuka, Kondo fue encomendado con la tarea de desarrollar Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda paralelamente. Con Mario, la música se inspiraba en los controles del juego, y su propósito era resaltar el sentimiento de control. Con Zelda intenté potenciar la atmósfera de los entornos y localizaciones. El sonido de Mario es como el de la música popular, y el de Zelda es como un tipo de música que no has escuchado nunca. Dado que el desarrollo de ambos juegos comenzó casi simultáneamente, el equipo trató de separar las ideas y conceptos para uno y otro. Super Mario Bros. Sería lineal, con vista lateral, desplazamiento de izquierda a derecha y una meta clara a la que llegar con el protagonista. The Legend of Zelda, por su parte, debería ser todo lo contrario, un mundo abierto en el que explorar libremente desde una perspectiva cenital sin una ruta preestablecida. Así, durante los numerosos meses que trabajaron en paralelo, habitualmente debatirían qué ideas encajaban mejor para Super Mario y cuáles para Zelda, asignando unas u otras de acuerdo con la filosofía de cada juego. En septiembre de 1985, Super Mario Bros. Fue lanzado al mercado, logrando el inmediato reconocimiento de crítica y público. The Legend of Zelda, sin embargo, continuaba su desarrollo con la vista puesta en estar finalizado para el lanzamiento de Famicom Disk System. Miyamoto, Tezuka y Kondo habían puesto el alma creativa para crear el concepto, el mundo, los personajes, la aventura y la música, pero faltaba algo, alguien que uniese todo ello para darle coherencia y materializarlo como un videojuego. Fue ese el papel de los programadores del título, Toshihiko Nakago, Yasunari Soejima y Tatsuo Nishiyama, quienes, tras numerosas semanas de intenso trabajo, por fin tuvieron lista la versión final de la ROM del juego. O eso parecía. Durante el desarrollo de Zelda, Tezuka proporcionaba las notas de diseño al resto del equipo, esperando que estos las materializasen en sus respectivos ámbitos de trabajo. Pero para el apartado musical, Tezuka solo había entregado a Kondo unas notas simples indicando las piezas que el responsable de sonido debía componer, sin más detalle que el lugar del juego en el que encajarían. Fuente de vida, o fanfarria, eran algunas de las anotaciones para las que Kondo debía figurarse una pieza musical completa. Para pantalla de título, el compositor realizó un arreglo del famoso bolero de Maurice Ravel, que encajaba a la perfección con dicho segmento, pero cuando el plazo de entrega para el testeo de la ROM estaba a punto de vencer, alguien tuvo la precaución de comprobar si dicha pieza no estaría sujeta a derechos de autor. En Japón, la música normalmente se vuelve de dominio público 50 años tras la muerte del compositor, y Ravel, que escribió la música que estábamos utilizando para la pantalla de título, había vivido hacía mucho tiempo, así que pensamos que no había problema. Pero cuando lo miramos para estar seguros, descubrimos que habían pasado 49 años y 11 meses desde la muerte de Ravel, y el copyright expiraría en un mes. No podíamos esperar tanto porque el juego estaba prácticamente terminado, y tampoco podíamos retrasar el lanzamiento del Famicom Disk System. Con el tiempo pisándole los talones, Koji Kondo trabajó toda la noche en un arreglo de otros temas que habían utilizado en el juego para lograr que encajasen con la pantalla de título. Nacía así el icónico tema principal de la saga que todos los jugadores iban a escuchar nada más encender la consola. En febrero de 1986, el Famicom Disk System aterrizaba en el mercado japonés con The Legend of Zelda como título insignia, convirtiéndose inmediatamente en un éxito de ventas gracias a juegos como Metroid, Castlevania, Super Mario Bros. 2 o el propio Zelda. Poco tiempo después, sin embargo, la rápida e inesperada ampliación de la capacidad de almacenamiento de los tradicionales cartuchos ROM y la inclusión de estos en pilas de guardado que permitían salvar el progreso, así como los problemas inherentes al formato de disco flexible, como errores de lectura y escritura, fácil piratería y mayores tiempos de carga debido a la menor velocidad de lectura, provocaron que poco a poco el Famicom Disk System fuese perdiendo popularidad, tanto entre los consumidores como en la propia Nintendo, que paulatinamente comenzó a reeditar los títulos más exitosos del periférico en formato cartucho. The Legend of Zelda, por su parte, fue recibido como uno de los mejores juegos publicados hasta la fecha gracias a su pionera mezcla de exploración libre, combates, resolución de puzzles, investigación, interacción y experimentación con el entorno. A
Aquella primera aventura de Link introdujo tantas novedades nunca antes vistas y presentó un mundo tan expansivo e interesante que sus ventas eclipsaron a prácticamente todos los juegos disponibles en la consola, llegando a vender un total de 6,5 millones de unidades y estableciendo las bases de una de las sagas más populares de Nintendo. La leyenda de Zelda se había convertido, con ello, en una obra de culto que en adelante ejercería una poderosa influencia sobre todos los desarrolladores, compañías y títulos de la industria del videojuego. Con Nintendo dando el salto hacia el mercado americano y la Famicom explotando en popularidad allí donde se comercializaba, las aventuras de Link en la tierra de Hyrule no habían hecho más que comenzar.